Muy bien, vamos a empezar con este video y es sobre los 50 minutos de gameplay de Death Stranding. No reaccionaré a 50 minutos, ¿no? Pero saqué lo más importante aquí. Vamos a hablar todo lo que noté. Tal vez otros no notaron y vamos realmente a hacer como un resumen. Luego daré mi opinión de estos 50 minutos que tuve que durar 50 minutos claramente para ver todo el gameplay y así dar sacar lo más interesante y luego dar mi opinión. Pero vamos por paso, primero vamos a hablar de todo lo que noté, ¿no? Sobre Death Stranding y lo que es su jugabilidad. Lo primero que pudimos notar es que antes de salir a hacer una misión a nuestra aventura, ¿no? O a explorar, es que hay que equiparse muy bien. Podremos llevar muchísimas cosas y esto claramente influye con el peso y así podríamos movernos más lentos y tendremos que correr, claramente se hará más tedioso. Y esto complicaría mucho, ¿no? Claramente hay que llevar un peso más adecuado dependiendo cómo el personaje pueda con él. Este equipamiento serviría para muchas cosas que nos va a facilitar lo que es nuestra exploración. Entonces que ahí verán en pantalla claramente cuando se va equipando podremos elegir llevar en las manos, en la espalda, de muchísimas maneras. Y es algo que tendremos que tener en cuenta a la hora de jugar el videojuego. El peso influye mucho y también el equipamiento es bastante importante. Puede que dejemos algo que luego puede ser importante para un jefe, para algo o que necesitemos. Así que esto será un poquito complicado. También pudimos ver lo que es un mapa, que se pudo ver bastante grande, ¿no? Que podremos trazar nuestra ruta o podremos trazar realmente nuestro objetivo, donde queremos ir, y se nos pone como una especie de línea, ¿no? Que nos indica por dónde ir, porque el mapa se ve grande, se ve realmente grande, entonces que esto nos facilitaría un poco, tipo GTA, que claramente uno elige los puntos y te lo indica, ¿no? Entonces que el videojuego tendrá esto para orientarnos mejor, porque el mapa se ve bastante grande. También se pudo notar que el videojuego la exploración será muy importante, tendremos que explorar el mapa que es bastante grande. Ya luego daré mi opinión, me estoy centrando en lo que vi en cuanto a la jugabilidad de este videojuego. También se pudo ver que tendremos que llegar como una especie de mini búnkers, donde entraremos, encontraremos algunos personajes. Ellos nos hablarán algo, luego sacaremos lo que es nuestro collar, que parece realmente un collar de USB, es lo que me parece a mí. Y ahí podremos como abrir la zona tipo como Atalaya en Assassin's Creed. Y prácticamente se abrirán puntos y nos marcarán como misiones secundarias y principales de esa área. Que el videojuego iremos descubriendo el mapa poco a poco, así como ya dije tipo Atalaya. Que realmente tendrá esto para expandir y ver las misiones del área. También el descanso es muy importante y también es como cambiarnos las botas. Realmente ya entiendo lo de orinar, ¿no? Realmente él tiene que hacer necesidades porque al parecer será fundamental esto. Y lo que es el cansancio se irá agotando poco a poco. Tendrá que descansar y no solamente eso. También el niño tendremos como que, por ejemplo, entretenerlo, cantarle cosas para que el niño también se recupere, porque es parte fundamental del videojuego, ya luego hablaremos del niño, ¿no? Pero también podremos descansar y podremos también relajarnos un poco y dormir, que es parte fundamental del videojuego para seguir explorando lo que es este inmenso mapa. También otra cosa que pudimos notar en este gameplay es que otros usuarios dejarán como ítems y te lo marcarán en el mapa o aparecerán, lo verás de lejos. Podrás ir a estos ítems y darle como like. Habrá muchas cosas que te pueden ayudar. Si realmente te sirvió lo que ellos dejaron, le puedes dar like. Al parecer este cúmulo de like serviría para algo. Entonces que le daría, no sé si un rango, porque se pueden ver niveles a esas personas como que dejan ítems importantes en ciertos puntos del mapa que nos pueden ayudar, es como una ayuda. Claramente también señales, se pudo ver mucho esto durante todo el gameplay, que creo que esto va con su modo multijugador, que podremos interactuar con otros, ya ellos dejándonos como una especie de ítem. Dependiendo el ítem, para muchas cosas, motos, indicaciones, suministros, de todo, ¿no? Que claramente lo podremos ver de lejos y si nos gusta le damos like.
También nosotros mismos podemos dejar ítems y suministro para ayudar a otros. También se pueden ver campamentos que podremos encontrar donde habrán muchos suministros que nos pueden ayudar, mejoras también que pueden ayudarnos para explorar más, para correr más. También habrán como enemigos, ¿no? Aquí tuvo como lo que fue el gameplay, me pareció a Metal Gear, claramente un poco de sigilo. Luego llegaron como más enemigos en un como una especie de camión, ¿no? Y aquí tuvimos una batalla donde nos enfrentamos. Pudimos ver armas también, como que lanzaba una especie de rayo. También podremos como quitarle los vehículos. Entonces que tendremos otro tipo de transporte aparte de la moto, ¿no? Que realmente esto lo veo interesante. También tendremos que huir si la cosa no va bien porque van saliendo más y más enemigos. Y claramente si tenemos ítems como este que parece como una prótesis, no algo así como que te da mejoras en las piernas, nos ayudará a correr más. También nos ayudará a tener un gran salto para así realmente perder a los enemigos. También pudimos ver un enfrentamiento entre estas criaturas, ¿no? Como que son como invisible, donde realmente entra en función lo que es el bebé. Aquí el bebé nos ayudaría, ¿no?, a combatir esta gente. Claramente también se pueden eliminar lo que son estas criaturas, pero nos como que nos atrapan y realmente luego sale lo que es ni un jefe, no es un jefe, es como un mini jefe que es común, según dijo el propio Kojima, que eso no es un jefe. Todavía no hemos visto un verdadero jefe, que si usted creyó que eso era un jefe, no lo es. Realmente se puede no tener un combate con este tipo de criaturas, donde claramente todo como que se llena de una especie de agua negra, donde se dificulta lo que es claramente el combate. También se pudo ver en este gameplay que podremos pedir ayuda a otros usuarios para que nos den suministro. Se puede ver como que llegan y te lo lanzan, que claramente tendremos este tipo de ayuda. Creo que esto sería más para el modo fácil, ¿no? Cuando usted esté atascado, realmente que usted esté en modo manco, y si usted necesita ayuda tipo como Blur Bung, usted activa la campanita y llegarán gente al rescate. Esto lo veo más o menos así, pero se pudo ver este interesante combate con esta especie de mini jefe. También pudimos ver que tenemos que tomar como una especie de ducha para lavarnos, ¿no? Luego de tener como una especie de batalla con esas aguas negras, el bebé como que se llena lo que es la cápsula que lleva como negra, y aquí en este tipo como de agua caliente vuelve a limpiarse, vuelve a tener lo que es como el agua limpia dentro de la cápsula. Es lo que se pudo notar, que luego de una batalla tendremos como que limpiarnos, sacarnos esas aguas negras, por así llamarlo. Entonces que esto también será parte importante al parecer en el videojuego. Ya luego al final de gameplay, luego de explorar tanto, bastante, ¿no?, pudimos ver lo que es una especie como de puerto, ¿no?, como una especie de base gigante, donde llegamos allí y descubrimos, ¿no?, tipo atalaya, lo que es toda esta área. Y era como un punto clave, que no viene siendo como esos pequeños búnkers, que aquí realmente entramos a la base, descansamos más y podremos guardar todo nuestro suministro y luego para salir, ¿no? Pero aquí es como un punto clave y fue lo que se pudo notar de todo el gameplay. Ahora vamos con nuestra opinión de lo que me pareció a mí este gameplay de alrededor de 50 minutos de Death Stranding en la Tokyo Game Show. Muy bien, vamos ahora con nuestra opinión de lo que me pareció a mí lo que es este gameplay de 50 minutos de la Tokyo Game Show 2019. Claramente lo primero que ves, aparte ya cuando sales al mundo exterior, ¿no?, se puede notar que todo está vacío, que no hay nada, solamente tú, montañas y lo que es como la hierba, ¿no?, y lo que son esta especie de musgo. Es lo que se puede notar a simple vista, ¿no?, que realmente tendremos que caminar mucho, mucho para encontrar cosas. Y realmente esto puede ser algo tedioso, algo que muchas personas no van a tolerar, se van a cansar. Creo que es la parte más difícil del videojuego al inicio, porque claramente según vayamos avanzando encontraremos equipamiento donde podremos avanzar más rápido y explorar más rápido, como esta especie de prótesis que te la pones aquí,
que caminas más rápido, salta más rápido. Y no solo eso, luego encontraremos una moto o un vehículo, ¿no?, de algunos enemigos y nos podremos ir desplazando cada vez más rápido. La gente al principio, como ya dije, la pasaría mal, pero esto no se vería tan afectado luego que avancemos en la historia o preparemos mejor nuestro personaje con mejores ítems y lo que es la moto o algún vehículo. Claramente, es como que tú juegues Zelda la primera vez, te encuentras con este mapa, por ejemplo, el Zelda Breath of the Wild, prácticamente parece vacío al inicio, prácticamente parece un videojuego que explorarlo será muy incómodo, muy difícil, pero luego que vas avanzando te vas dando cuenta que no. Seguro aquí habrá punto de uno transportarse, ¿no?, más rápido a un punto a otro que lo haría más fácil. Que al principio, siendo sincero, tú dices, esto es aburridísimo. No será un título para todo el mundo. Puede que aburra a mucha gente no lo entienda, mucha gente realmente esto de explorar, de caminar con mucho equipamiento, diga, mira, este juego no es para mí, pero otras personas que le guste explorar, que le guste realmente mejorar su personaje, que le guste lo que es una aventura, ¿no? Porque claramente nuestro personaje será como un explorador. Sufrirá, necesitará dormir, necesitará orinar, necesitará seguro comer, descansar, todo esto influye en él. Esto es como, imagínenselo como el GTA San Andrés, ¿no? Que nuestro personaje necesitaba comer, dormir y todo esto. Aquí pero sin una barra, pero claramente se va a reflejar. El videojuego, la exploración lo es todo, al parecer todo es lo más importante. Si tú no exploras, no vas a conseguir muchos suministros y mejoras que pueden ayudarte bastante. Lo del jefe, no se ha visto un jefe todavía, no, esto es como una especie de mini jefe. Realmente el mundo se ve muy desolado, realmente no encontraremos muchas personas por lo que se puede ver. Pero esto de explorar el mundo claramente se podría corregir con la moto, con vehículos, con punto, ¿no?, donde podremos teletransportarnos. Claramente esto será así, que esto se irá corrigiendo, pero al principio será muy tedioso. El videojuego tampoco evoluciona tanto como se quiere poner. Kojima, lo único que yo vi es que otras personas te dejan cosas y esto es al parecer lo que él dice de la conexión hasta lo que yo entiendo del gameplay. Pero no lo veo revolucionario, prácticamente parece un Metal Gear, pero con tecnología, con cosas extrañas, más exploración que otra cosa, que yo no lo veo innovador hasta ahora. A mí no me parece innovador, no me parece algo fresco. Esto realmente es como una aventura más de exploración, donde nuestro personaje tiene que buscar mejora y suministro y todo eso. Prácticamente a mí el videojuego llama mi atención, lo veo muy interesante. Es un videojuego que hay que darle la oportunidad, porque si lo miras jugablemente lo vas a encontrar como aburrido, como wow, solamente caminar, no hay mucha acción. Es un videojuego que parece más un simulador de caminar. Oh Dios mío, qué basura, muchos opinando, ¿no? Hay que darle la oportunidad, estamos hablando de Kojima. Muchas personas lo idolatran, muchas personas realmente lo ven sobrevalorado, pero el tipo tiene su talento. Desde mi opinión, creo que el videojuego no es para todo el mundo. Creo que es un videojuego donde hay que tener paciencia, donde te guste la exploración y claramente un videojuego donde la acción no será muy frecuente. Así que es lo que opino yo, no es un videojuego donde todos realmente estarán muy alegres. Habrán otro que sí, claramente le va a encantar muchísimo, pero otra parte estará diciendo, este videojuego no es para mí, paso de él, lo veo aburrido, pero todo amante de la exploración, de que quiera realmente ver cómo evoluciona su personaje, claramente, y todo esto, la historia seguro será muy interesante, se puede ver que será interesante, entonces que le va a gustar el videojuego. Es mi opinión, pero habrá que esperar que salga el videojuego, porque todavía quedan muchísimas cosas por ver, muchísimas cosas realmente que todavía se quedan en duda, pero hemos visto ya bastante del videojuego y mucha gente lo tiene claro. ¿Paso de él o me encanta? Creo que es lo siguiente que yo he entendido por parte de muchos usuarios. Otros lo ven aburrido y a otros le encanta. Pues bien, quiero que usted me diga ahí en los comentarios qué usted piensa sobre este gameplay. ¿Le ha gustado este gameplay? ¿Le interesa el videojuego? A mí me interesa, ha llamado mi atención. Hay que darle la oportunidad, ¿no?
Claramente todavía no hemos visto todo, pero quiero que usted escriba ahí en los comentarios qué usted piensa de este gameplay, le gustó, no le gustó, lo ve aburrido, no le interesa. Escriba todo en los comentarios. Si te gusta mi canal, si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas. Yo soy el Loco Gamer, digo hasta luego, me quité a que aloquear por ahí. Hasta la próxima, locones. Bye.